Antonia Scott solo se permite pensar en el suicidio 3 minutos al día. Para otras personas, 3 minutos pueden ser un periodo minúsculo de tiempo. No para Antonia. Diríamos que su mente lleva muchos caballos debajo del capó, pero la cabeza de Antonia no es como el motor de un deportivo. Diríamos que es capaz de muchos ciclos de procesamiento, pero la mente de Antonia no es como un ordenador. La mente de Antonia Scott es más bien como una jungla. Una jungla llena de monos que saltan a toda velocidad de liana en liana llevando cosas. Muchos monos y muchas cosas cruzándose en el aire y enseñándose los colmillos. Por eso en 3 minutos, con los ojos cerrados, sentada en el suelo con los pies descalzos y las piernas cruzadas, Antonia es capaz de calcular la velocidad a la que impactaría su cuerpo contra el suelo si saltara desde la ventana que tiene enfrente. La cantidad de miligramos de propofol necesarios para un sueño eterno. El tiempo y la temperatura a la que tendría que estar sumergida en un lago helado para que la hipotermia imposibilitara los latidos de su corazón. Planea cómo conseguir una sustancia controlada como el propofol, sobornando a un enfermero, y saber dónde está el lago helado más cercano en esa época del año. Laguna Negra, Soria. Sobresaltar desde su ático prefiere no pensar, porque el ventanuco es bastante estrecho y ella sospecha que la comida repugnante que le sirven en la cafetería del hospital está yendo directa a sus caderas. Los 3 minutos en los que piensa cómo matarse son sus 3 minutos. Son sagrados. Son lo que la mantiene cuerda. Por eso no le gusta nada, nada cuando unos pasos desconocidos 3 pisos más abajo interrumpen el ritual. No es ninguno de los vecinos, reconocería la manera de subir las escaleras. Tampoco un mensajero, es domingo. Sea quien sea, Antonia está segura de que viene a buscarla. Y eso le gusta aún menos.